Nosotros jugamos no bien, soprattutto il posto 4 ha tenuto le possibilità in attacchi Yasin e Mario Ferreira, basse, e ha tenuto problemi. Primer set, más o meno bien, poi due errori consecutivi dell'arbitro, uno, una cosa incredibile, fuori di 20 cm, però queste sono una parecchia, la Coppa del Re erano il primo era l'ombre, l'ultimo sacche fuera dentro e a serare il partito. Oh, però questi sono protagonisti, sono il coraggio della Spagna, pensa l'otto. Io sapevo di seguire. No, il primo set eravamo in 19-20 quando hai una falta del collocatore del Teruel, stava sempre una finta nel nostro campo e il blocchino ha detto che ha toccato il pallone. Después sacche fuera dentro e secondo set mal, il terzo más o meno cambiando tutto perché non tenevamo l'attacco poi nel posto 4. Teruel ha arrivato un negozio. Il primo set è determinante? Ma il primo set era importante, che stavamo giocando bene, 14-14, 15-15, 16-16, 17-17, 20-19, era un set in equilibrio, due errori dell'arbitro sono 4 punti, perché sono 2 punti più per un equipo e 2 meno per l'altro, da 20-20, due errori dell'arbitro, uno va 22-20 e l'altro va 22-20, cioè, il secondo mal, no bien, perché avevamo problemi in attacco e un po' di recessione, no, moltissimo di recessione, ma sono meno così. E il terzo, un po' come lo, cambiando uno o l'altro. Ma se vuole cambiare altro equipo, che cala la partita di maniera? Ma l'importante è che uno spiega normale, cioè Mario tiene lo 0% in attacchi. E Yasin tiene 25% in attacco, normalmente attaccano con 50, ecco che cambia tutto. Non è che uno cambia moltissima cosa, cambia tutto. Se uno attacca 10 palloni, mette 0, attacca 10 e pone 5, ecco che cambia. Ha visto bene arrivare, ok? Ma sì, normale, come pensava che stava, normale. Non è suonata eccezionale, errori, un poco di errori in attacco più del normale, però una buona difesa, una buona attitudine in generale, no, è normale, normale. Ma nosotros se giochiamo in 10 si può ganare. L'importante è che Teruel tiene un equipo che más o meno tiene un livello sempre del gioco buono. Nosotros una vez benissimo e un'altra mal, è un equipo giovane, tiene un libro che tiene 20 anni, tiene l'opposto che tiene 19 anni, è la prima volta che gioca in una Superliga, cioè hai molte cose. Però oggi l'opposto ha giocato normale, niente, perché ha bloccato niente. E qua il posto 4 non viene. Lo do titolare non viene, dopo è entrato il turco che non ha giocato male. Más o meno, però non sa che è sempre lo stesso. Non cabe dubbio che era il primo passo che aveva che dare per acercarnos un pochino più al titolo. Veníamo concienciati di che era fondamentale empezar bene questa finale, e così si è plasmato nel juego che abbiamo desplegato oggi in la pista. Esperabais al rival así? ¿Crees que se ha desquiciado un poco? Bueno, nosotros al final pues casi no nos planteamos qué es lo que va a ser el contrario. Nosotros lo que tenemos que hacer es plantear nuestro mejor juego y ver hasta dónde son ellos capaces de llegar. Si podemos ganar 3-0 como lo hemos hecho, lo vamos a hacer sin mirar al otro lado prácticamente. Frank, en la primera manga 17-17 quizá algún momento de duda, pero ya habéis hecho un parcial de 7 u 8-2, si no me moría, me falla. Quizá esta ha podido ser una de las claves para creer que ibais a ganar el partido. Bueno, no cabe duda que al final para ganar el partido hay que ganar 3 sets
y de 25 puntos, ¿no? O sea, hay que ir puntito a puntito. Lo que está claro es que Almería no te lo va a poner nunca fácil, pero sí es verdad que el hecho de jugar en casa y de haber empezado tan concentrados y sobre todo darle la importancia a los finales de set como hay que darle, pues al final ha hecho que ellos bajen un poquito los brazos y que nos hayamos venido arriba. Buenas noches. Sí, era lo que pretendíamos, por lo que hemos trabajado toda esta semana, porque la verdad es que hemos intentado plantear siempre no ir más allá del sábado, ¿no? Y bueno, ya tenemos un punto, ahora es cuando nos podemos plantear pensar en el segundo punto en juego, en el partido de mañana, y bueno, a ver qué tal sale. La impresión que ha dado es que Almería en ningún momento ha puesto en peligro, yo creo que en ningún momento los hechos, yo creo que esto da una seguridad en la garantía, ¿no? De cara a los futuros partidos o de mañana, evidentemente, primero. El segundo tal vez ha sido algo más cómodo, ¿no? Hemos mantenido la distancia que hemos conseguido al principio de set, hemos mantenido casi hasta el final. Pero en el primero nos hemos ido de 4 puntos, nos han cogido haciendo muy, muy, muy buen juego y bueno, hemos llegado a la fase final, a partir del punto 16 hemos llegado con ellos, ¿no? Y en el último, pues más o menos igual, hemos estado igualados, 2 puntos arriba, han llegado a estar en el 16, han llegado a estar los 15-13 por encima nuestro. O sea que en las partes intermedias del primero y el tercero han jugado muy bien, han jugado a nivel nuestro. Yo creo que nosotros hemos estado mejor, pues eso, las finales de estos dos sets, que es un poco lo que marca quién gana estos, bueno, los encuentros estos, ¿no? De que se compita bien en esos finales. Bueno, con este resultado, mañana intentar conseguir ese segundo punto importante de cara a dejar a Almería con ese salto positivo. Sí, lo que tenemos que ser conscientes es que acaba valiendo un punto nada más lo que hemos hecho hoy, igual que haya sido como ha sido, que hubiera sido con un 3-2 ajustadísimo, con 15-13 el último punto. Al revés, el hecho de haber ganado como hemos ganado hoy, pues es posible que inconscientemente haga que alguno de nuestros chicos no salga con la misma tensión que ha salido hoy. Es en lo que tenemos que centrar ahora mismo nuestro esfuerzo, que se conciencien, que se mentalicen de lo importante que es empezar mañana, como lo hemos hecho hoy. Y bueno, yo creo que sí que hay picos de rendimiento de Almería con los que pueden estar a la altura de nuestro equipo, pero creo que por lo que se ha visto hoy, la regularidad nuestra, si la mantenemos, va a ser difícil que la mantengan ellos todo el tiempo. Hoy, como directores de equipo, Sergio, Miguel Ángel, ha sido variando, ha sido rotando. ¿No quieres que en ningún momento se caiga en la monotonía de un determinado juego? Bueno, es un poco la tónica de todo el año, ¿no? Hoy ha tenido la opción de empezar Miguel Ángel. En general lo ha hecho bien, se ha ceñido al planteamiento táctico, ha estado un poco con las ideas menos claras en alguna fase del juego, pero también es normal la tensión de lo que nos estamos jugando. Implica esto, ¿no? Y bueno, el tener esa alternativa tan fiable a nosotros nos ayuda mucho. Pero bueno, mañana esperemos que salga más o menos igual de bien. Si al final juega uno mucho más que el otro, es que las cosas van bien. Tenemos que empezar a cambiar porque algo hay que intentar corregir, ¿no? Entonces, bueno.